Continuando con la cobertura de lo que ha dejado esta tormenta invernal, Jennifer Olmedillo se desplazó al área de Dunwoody y trae más reacciones de cómo la población está siendo impactada por la secuela de esta tormenta. Durante mi recorrido por distintas áreas en la ciudad de Dunwoody, escenas como esta se podían ver prácticamente en cada esquina, desde vehículos accidentados, sin gasolina y hasta abandonados por personas que prefirieron caminar en las bajas temperaturas antes que pasar la noche en su vehículo. En la intersección de Chamblee, Dunwoody y Mount Vernon, esta gasolinera no pudo abastecer la demanda de los conductores que llevaban horas camino a sus hogares y se quedó sin gasolina. La rampa hacia la estación de Marta de North Springs quedó completamente bloqueada por vehículos y los mismos autobuses de la empresa que trataron de subir. Por la calle Roswell Road, decenas de vehículos abandonados y accidentados a la altura del río de Chattahoochee. En el tramo de Chamblee-Dunwoody, esta escena se repetía una y otra vez. Por último, en la Peachtree Industrial, a la altura de la 285, la policía cerraba por completo un tramo debido a un accidente y las delicadas condiciones de la carretera. Un problema que surgió durante la tormenta invernal fue que debido al tráfico en el que muchos padres e incluso autobuses escolares pasaron de 2 a 9 horas, no pudieron llegar o salir de las escuelas, obligando a cientos de estudiantes a dormir en sus instituciones respectivas. Alrededor de las 11 de la mañana, el alcalde de la ciudad de Atlanta, Kasim Reed, aseguró que ya había iniciado una movilización para asegurar que todos regresaran a casa sanos y salvos. Y la conversación no cesó en nuestra página de Facebook, en la que varios televidentes expresaron su frustración por las largas horas que pasaron estancados debido al inclemente clima. Tony Mercado Betancourt dice: "Me tomó 4 horas para recoger a mi hijo. Tuve 2 accidentes, se me quedó el auto atorado 2 veces y para terminar caminé con mi hijo a la casa por 1 milla por no poder subir una carretera en ángulo. Pero ya estamos en casa". J.D. Ramos dice: "Yo voy llegando a mi casa, que para ir al trabajo lleva 30 minutos aproximadamente y me llevé para regresar más de 6 horas". Las autoridades aún recomiendan no salir de sus casas a menos de que sea estrictamente necesario. Soy Jennifer Olmedillo reportando para Telemundo Atlanta.